alcaldesa responde a un llamado de la ministra de Salud. La ministra de Salud dice, yo no quisiera ver a la gente conglomerada para vacunarse, quisiera que me ayudaran con el tema de logística, con los mejores lugares del país, y uno poder llamar a CACIF, poder llamar a las diferentes empresas o a diferentes fiduciarios de Fundesa y decirles, miren, el país necesita esto, y no solo necesita que donen el espacio, sino que donen equipo, computadoras. Fonsepa puso unas computadoras para este centro y que esas cosas sumadas terminen en que podamos vacunar a 600 personas diarias en un lugar como Centro Norte, en un lugar donde la gente pueda accesar fácilmente y al Estado no le cueste nada, digamos, es completamente gratis lo que está pasando para el gobierno de Guatemala. Fundesa, que ha sido un socio del Ministerio de Salud por muchos años, tanto en asistencia técnica para muchos procesos administrativos y financieros, facilitación de conocimientos para estos procesos, donaciones, ha sido muy importante durante la pandemia y hoy que se han apuntado en primer lugar para facilitar la logística y la coordinación de la apertura de todos estos centros comerciales que creemos que de verdad es un hit y agradecemos principalmente a Fundesa todo este proceso. Nos acercamos a Fundesa para ofrecer cooperar y ofrecer un espacio para vacunación, porque creemos que es importante. Guatemala tiene mucho camino por recorrer en este tema y Centro Norte tiene la gran cualidad que siempre ha ofrecido un servicio digno. Si usted va a ver, los baños son de primera clase, la limpieza del centro comercial es de primera clase, hay parqueo bajo techo y si llegara a estar lleno, pues hay un parqueo afuera al aire libre, sube por escaleras eléctricas, elevadores panorámicos. O sea, que aquí tiene usted un centro de vacunación y listo, cómodo, abierto a los clientes cuando el Ministerio de Salud esté listo también. Agradezco el apoyo que nos dieron las autoridades de Centro Norte, el apoyo que nos dio Fundesa para darnos este espacio, darnos estas instalaciones de lujo. Nos dieron el mobiliario, todo prácticamente, para que nosotros podamos desempeñar un mejor trabajo y así ofrecer un mejor servicio a la población. Calculamos que van a haber restaurantes, van a haber más de 20 centros comerciales, van a haber diferentes lugares, hay bastante esfuerzo, bastante gente que está dispuesta a apoyar, gente que sabe que lo que requiere hoy la gente es un pequeño apoyo para que la vacuna se pueda poner de una manera ordenada y el país pueda salir adelante. Porque el país salga adelante es el objetivo de Fundesa, es el objetivo de todos nosotros.